Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han estado contactando. Este es el primer episodio de nuestro podcast, Otra Patria, Otros Siglos, Otros Hombres. Y contamos con, como invitado, con el escritor cubano Vicente Echerri, escritor exiliado cubano que nos privilegia hoy, 17 de abril, con la lectura de una de sus columnas escritas para el libro A lo largo del año, que también estaremos comentando hoy. Tuvimos algunas dificultades técnicas de mi parte. No sé, es la primera vez que estoy intentando este podcast, de estas conversaciones entre cubanos, íntimas, pero por supuesto en la esfera pública. Vicente, bienvenido y muchísimas gracias por tener una conversación más como las tantas que tenemos, hemos tenido por teléfono últimamente. Como, bueno, bienvenido. Gracias, gracias por invitarme, y yo creo que es una ocasión realmente señalada, que son 60 años del desembarco de Bahía de Cochinos, que significa un punto de inflexión en la contemporánea, es decir, el fiasco de esa empresa, de alguna manera determinó o aceleró el proceso de consolidación de un régimen totalitario en Cuba. Digamos, pudo haberse tenido dudas hasta esa fecha, que ya eran obvias señales de que se estaba estableciendo una dictadura comunista. Pero luego de que esto ocurre y que los norteamericanos nos abandonan a nuestra gente a su suerte, eso determina el resto de lo que vino después, es nuestro futuro, ¿no? El artículo que yo incluyo en este libro, que es una antología, como sabes, cuando conversamos de eso el otro día, es un artículo del año 86, cuando se cumplieron los 25 años de Bahía de Cochinos. Bueno, a ver. Bueno, una vez más, vamos a intentar comenzar la conversación. Si fuera muy lenta, si tuviera dificultad, por favor, déjenos un comentario para saberlo, ¿no? Y pues en ese caso a lo mejor pues no podemos hacerlo en este momento por un problema técnico. Estamos tratando de aprender todas estas técnicas. Es muy importante el día de hoy, 17 de abril, contar con la palabra de Vicente Echerri. Él quiere, vamos a tener una conversación entre una persona que vivió el 17 de abril de 1961 y una persona, yo, Orlando Luis Pardo Lazo, que no lo vivió en absoluto, sino que ya recibió la propaganda, el indoctrinamiento en las escuelas cubanas de lo que significaba abril y el desembarco de la Brigada 2506 en Bahía de Cochino. La crónica que Vicente nos va a compartir, pero esto va a ser mucho más que una lectura, esto es mucho, es un privilegio y vamos a tener una experiencia de primera mano, aparece en el libro, que no voy a compartir la imagen ni nada para evitar una dificultad de internet, aparece en el libro A lo largo del año. Este libro acaba de ser publicado, o sea, fresco, viene caliente de la imprenta por Federalismo y Libertad. Pueden buscar el canal de YouTube de Federalismo y Libertad. Y de aquí hay un número de, como Vicente nos estaba explicando, un número de crónicas, opiniones que él ha escrito durante varias décadas, cientos de ellas, y él hizo una selección para incluirla cronológicamente a lo largo del año, ¿no? Según las estaciones, las efemérides, los aniversarios, toda esta memorabilia, ¿no? Que de alguna manera se conecta con la vida pública de un intelectual cubano y en este caso la vida pública de un intelectual cubano en el exilio. Vicente, si podemos repetir un poquitico, puede sonar un poco artificial, pero vamos a considerar que estamos empezando ahora, que tenemos la continuidad de la conexión. Háblame un poquitico sobre lo que vas a leer hoy y me gustaría, antes de entrar en el texto, yo decirte un par de preguntas. ¿Sí? Teniendo presente que me advierten que mi batería está al dejar de funcionar, yo preferiría leer la crónica y luego, si hay tiempo, de algún comentario. Excelente. Pues entonces vamos a leer esta crónica en la voz del autor, Vicente Echerri,
incluida en su libro A lo largo del año sobre el 17 de abril de 1961 vivido por el autor en Cuba. Muchas gracias, Vicente. Por nada. Esto se titula Memorable fue el día. Serían casi las 8 de la mañana, el 17 de abril de 1961, cuando desperté con una extraña sensación de abandono. Nadie me había traído el vaso de jugo de naranja, como era lo habitual, y me sacaban del sueño pasos y voces de los adultos de mi casa, que al parecer comentaban algún acontecimiento importante, tan importante que había conseguido que mi madre se olvidara de mí, entonces un niño de 12 años que cursaba el séptimo grado. Al salir de mi cuarto me confirmaban con voz y ceño grave que al fin había ocurrido lo que esperábamos desde hacía meses, la invasión. Un cuerpo expedicionario de cubanos del exilio apoyados por la Armada de Estados Unidos, porque desde luego, ¿qué podía hacerse sin los americanos? Había desembarcado en un lugar de la península de Zapata y había entrado en contacto con el enemigo. No era un hecho imprevisto. Los mensajes cifrados de las transmisiones de onda corta, los acontecimientos de los últimos días y hasta los informes de prensa lo anunciaban como inminente. El día 15 habían bombardeado los aeropuertos militares en un intento logrado solo a medias de inutilizar la fuerza aérea del régimen. Luego de eso, la invasión no tendría fecha fija. Y hasta nos habían dicho que el asalto se produciría casi simultáneamente por varios puntos de la isla a fin de distraer el contraataque del gobierno y generalizar la contienda en todo el país. El desayuno fue informal y frugal. Papá estaba ausente. El tío Rafael, armado de una taza de café y un puro, se fue a sentar junto a un antiguo receptor de radio. Las mujeres de casa discutían las noticias con familiares y amigos en breves cónclaves conspirativos. Una de mis tías, que para esa hora se había oído todos los noticiarios, me contaba, mientras yo untaba el pan, que alguien decía haber visto destellos de armas pesadas en el cuerpo invasor. El desembarco había tenido lugar en Bahía de Cochinos, donde, en opinión de los más enterados, los invasores se proponían establecer una cabeza de playa y constituir un gobierno en armas que sería reconocido inmediatamente por Estados Unidos. El lugar donde se producía la acción resultaba muy desconcertante para los que vivíamos en Trinidad y creíamos que esta ciudad, baluarte de la contrarrevolución y convenientemente aislada de La Habana, era el sitio idóneo para una capital provisional. Busqué mi atlas para localizar exactamente el sitio del desembarco. Recuerdo haber seguido lentamente los accidentes de la costa sur de Cuba, desde la bahía de Casilda hasta la amplia ensenada que se encuentra al sur de Matanzas. Un gran entrante de mar rodeado de un inmenso pantano. En torno a esta bahía existía una pequeña franja de tierra firme y sus aguas bañaban algunas playas. Playa Girón, Playa Larga, una especie de minúsculo oasis en la península de Zapata que se veía casi enteramente cubierta por esa estilización de plantas acuáticas con que se representa en los mapas la marisma. Nuestros libertadores estaban virtualmente rodeados por la ciénaga, un tremedal inhóspito y poblado de cocodrilos que mi juicio de escolar descalificaba como escenario para la invasión. ¿A quién se le había ocurrido enfrentar a nuestra gente con esa tembladera, lejos además de los grupos rebeldes del Escambray que les darían apoyo? Pregunté con asombro, a lo que mi tío contestó que los estrategas del Pentágono sabían lo que estaban haciendo. A media mañana acrecieron las detenciones
La policía practicaba arrestos asistida por la milicia y los comités de defensa. Al tío, que había sido arrestado otras veces en ocasiones menos dramáticas, no lo fueron a buscar esta vez, convencidos quizás de su escasa peligrosidad. Mi madre tampoco fue arrestada, pese a que desde temprano vestía la falda azul y la blusa blanca que debían llevar las mujeres que se identificaran con los invasores. Según avanzaba el día, los partes eran contradictorios. Aún los provenientes de radios extranjeras. Y a pesar de las detenciones y del control de la situación en las ciudades, podía advertirse el pánico en los rostros y actitudes de muchos gubernistas. Agresivos, perdonavidas el día antes, andaban cabizbajos y hasta se esforzaban en ser amables o en fabricarse una buena hoja de servicios. Una mujer, terror del vecindario, hacía un largo discurso a la puerta de su casa en el que enumeraba las muchas ocasiones en que su corazón compasivo se había impuesto a su celo revolucionario. Y un viejo comunista vino a decirnos que no olvidáramos cuán buenos amigos habíamos sido siempre y que la amistad estaba por encima de esas tontas divisiones políticas. Mis mayores me prohibieron que exteriorizara ningún sentimiento de alegría que pudiese ofender o humillar a los pocos fidelistas del barrio. La magnanimidad y la misericordia eran las virtudes de los vencedores. Más bien tendríamos que estar dispuestos a ir en su socorro si las turbas vinieran a lincharlos. El día había estado parcialmente nublado. Al anochecer, el retumbo de truenos sordos en las montañas cercanas me hizo creer que la batalla se generalizaba y que nuevos desembarcos más próximos aceleraban el desenlace favorable a las armas de los invasores. ¿Qué cara tendrían los invasores? Los vimos después en la televisión, cuando se rindieron acorralados y exhaustos a las tropas del gobierno. No hubo otros desembarcos, ni los americanos enviaron los aviones, ni los Marines desfilaron a tambor batiente por las calles del pueblo. Y a nuestro júbilo de unas horas sucedieron los interminables y tediosos años de una pavorosa tiranía en la que poco a poco fui viendo morir a los míos. Sin embargo, aún conservo intacta la esperanza de aquel inolvidable 17 de abril. Gracias. Gracias, Vicente. Bueno, como todos los textos de tu libro a lo largo del año, escritos visceralmente, por supuesto, con tu maestría de estilo, pero visceralmente, a mí me revela, es como una contranarrativa a mis efectos, porque me gustaría contarte cómo en mi escuela primaria, por ejemplo, en los años ya 70, 10, 15 años después de esto, abril se convertía, Vicente, en el mes de azuzar la histeria colectiva de los niños que éramos nosotros, ¿no? Nos representaban, y los recuerdo claramente, no solamente en los libros de texto, sino en los pósters, unas figuras humanas deformadas físicamente, grandes mandíbulas, los recuerdo muchas veces con los dientes, como que hambrientos, codiciosos, y por supuesto el traje de camuflaje. Y esa palabra, Vicente, que me gustaría que me hablaras un poco de ella, que te confieso, para mi generación y probablemente para más de una generación, se convirtió sinónimo de el desembarco de Bahía de Cochinos o Playa Girón, como nos decían en Cuba, que es la palabra, maldita palabra, mercenarios. Esa palabra era pólvora en todas las aulas, en todas las escuelas, y yo sin saberla pronunciar probablemente y por supuesto sin saber el significado de la palabra, era la manera en que se asociaba inmediatamente invasión militar
con mercenarios. ¿Tú podrías contarnos algo sobre esta narrativa de Estado que de alguna manera hace un borrón de la historia y del horror que sufrió el pueblo cubano? Bueno, para empezar, el término mercenario, que es el de un soldado de fortuna o un soldado asalariado de una potencia extranjera, no se cumple exactamente en este caso. Los chicos, en su mayoría jóvenes, muchos de ellos de muy buena posición económica y social, no eran pagados por nadie. Es decir, fueron en realidad patriotas, fueron gente que corrieron este gran riesgo y en muchos casos perdieron la vida y perdieron la libertad en algunos de ellos por unos cuantos años, porque no todos fueron cambiados cuando vino este cambio mediado por el gobierno de Estados Unidos. Algunos los dejaron presos, no muchos, un pequeño grupo, pero es decir, la empresa de Bahía de Cochinos fue una empresa sin duda temeraria, pero inspirada en el patriotismo. Por supuesto, los cubanos y la dirigencia de estos cubanos en el exilio creía y creyó hasta el último momento que los Estados Unidos no los iban a abandonar, a pesar de que el presidente Kennedy había advertido que no estaba en condiciones de intervenir. En un libro reciente que acaba de salir hace poco y que yo traduje del inglés al español, libro de Néstor Carbonell, que recorre todas las relaciones en los últimos 60 años de Cuba con Estados Unidos, él cuenta, él estuvo en un grupo de apoyo que no desembarcó, pero estaba en la zona, que había dos portaaviones, cerca de una docena de destructores, 2,000 Marines, aparte de los que estaban en estado de alerta en Florida y en Vieques. Y mientras estaba el señor Kennedy en una fiesta de Estado, vestido de frac en la Casa Blanca, había un almirante que le rogaba que utilizara la Fuerza Aérea. Y se negó hasta el último momento. Entonces, digamos, como la historia tiene juicios que los hace la gente, pues yo creo que ese fiasco hay que ponerlo a la puerta del señor Kennedy. Es decir, a quien todos los cubanos le tenemos que agradecer estos 60 años de horror que hemos vivido después. Y del Vicente, cual él pudo con relativa facilidad habernos librado. Estos muchachos fueron inmolados cínicamente por una razón y una conveniencia de Estado, del State Department. Estos muchachos cubanos tirados. Esta expedición se había preparado durante el gobierno de Eisenhower. Es decir, que si Nixon hubiera salido electo en noviembre del año 60, lo más seguro es que hubiera sido exitosa y el régimen comunista que ya estaba en ciernes hubiera sido removido. Pero Kennedy decidió a toda costa, digamos, no intervenir. Y cuando, lo más cínico de esto es que en vez de dar órdenes de que no se produjera la invasión, pues cuando le dijeron, ¿y qué hacemos con estos chicos? Dicen, bueno, desembárquenlos en Cuba, que es donde ellos quieren ir. De esa manera, absolutamente cínica, ¿no? Pero yo creo que fuimos víctimas realmente de esta estupidez
y de esta digamos, insensibilidad del presidente de Estados Unidos. Y Vicente, bueno, tú no estabas en La Habana, pero yo, que nací 10 años después, en el 71, y que por lo tanto no debo haber sabido nada de esto racionalmente hasta por lo menos 20 años después, a mí me llegaron muchas historias en mi barrio, en barrios de amigos, en barrios de novias, todo, en todas partes, de la masiva represión que se desató en esos días, completamente innecesaria. La guerra no era en La Habana, pero a partir de ese momento hubo un parteaguas claro: quién no era confiable, quién iba a ser llevado al cadalso, y la reconcentración de personas en teatros, en estadios deportivos, que de alguna manera palidece la represión de otras dictaduras en comparación con lo que eso pasó. Muchas personas me llegaron, o sea, conozco testimonio de suicidios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esos días? Los arrestos fueron muchos. Ahora, debo decir esto. El régimen tomó estas medidas preventivas porque en realidad la oposición tenía en ese momento mucha fuerza. Es decir, no solo estaba el foco del Escambray, había mucha actividad subversiva en La Habana y en todas partes. Entonces, yo creo, con esto no estoy justificando para nada la represión, pero creo que un régimen que se quería consolidar en medio de esta situación optó por curarse en salud. Es decir, por arrestar a más personas, a cualquiera que pudiera ser sospechoso de cualquier cosa, de participar en alguna acción subversiva urbana, o incluso de apoyar, llegado el momento, a los invasores. Porque, desde luego, el régimen no sabía, como no lo sabía nadie, salvo la cúpula del gobierno de Estados Unidos, que esto no iba a conllevar una invasión masiva del ejército estadounidense, que era lo único que hubiera podido remover la situación, porque nadie puede pensar que un grupo de 1,000 y pico de hombres, no importa dónde los desembarques, pueden derrocar a un gobierno, digamos, que estaba bastante armado, que ya tenía creadas las milicias, toda una serie de cosas como esa. Eso es absurdo. Simplemente lo que se había apostado era que pudieran por 72 horas conservar una cabeza de playa hasta que los Estados Unidos intervinieran. Eso era la carta que se jugaron. Realmente Estados Unidos pues no cooperó. Por eso, cuando dicen en la primera derrota del imperialismo en América y todas esas boberías, eso, vamos, no tiene. Vicente, si Estados Unidos hubiera tenido que intervenir, eso era una operación de 48 horas. Sí. De 48 Ahora. Horas. El presidente iba a Camp Davis a pasar el fin de semana o algo así. Cuando volvía ya eso estaba resuelto. Porque era así. Sí. Porque era así. Mi pregunta es, Vicente. Pero bueno. ¿Sí? Yo sé que la historia no tiene modo subjuntivo y no tiene sentido construir ahora ucronías, ¿no? Lo que no ocurrió en el tiempo, pero por lo poco que yo he podido leer por aquí y por allá, por mi propia paranoia de Estado, por mi propia paranoia de ver cómo el Estado cubano ha funcionado, a mí se me resulta, o sea, Vicente, ¿tú crees objetivamente que si se hubiera logrado una resistencia y un establecimiento militar en cualquier zona de Cuba, los Estados Unidos estaban en una condición geopolítica en ese momento como para de verdad tomar esa decisión, o tal vez esta jugada, al final, haciendo una lógica reversa, sirvió
casi que a todos los efectos para que el régimen acabara de entronizarse y acabara de demostrar que tenía que entronizarse mediante la guerra, no mediante otro mecanismo que no fuera la guerra y una situación de guerra de todo el pueblo como todavía yo viví. El fiasco le sirvió de justificación para consolidar la represión, el despotismo. Eso sí, desde luego, fue un acelerante. Eso es así. Eso es así. Pero siempre ha sido así en la historia. Siempre ha sido así. Es decir, cuando a Napoleón Bonaparte le hace un atentado en París, eso sirve para tomar medidas represivas más serias. Entonces, ha pasado siempre. Lo trágico fue que esto se diera y fracasara. Yo creo que me debo despedir de nuestros amigos y oyentes porque sí. mi batería está al morirse. Entonces, no, Vicente, te lo agradezco infinitamente. Te lo agradezco infinitamente. Permítanme a los amigos que están con nosotros. Ha sido una directa que pensábamos poder hablar con todos, pero he tenido dificultades técnicas, ha habido dificultades técnicas. Es la primera vez que ustedes me ven usando la cámara porque el podcast de la medianoche no usa la cámara. Yo les recomiendo buscar el libro A lo largo del año de Vicente Echerri, escritor cubano. Esta es solamente una de las muchas crónicas y opiniones que recorren un año imaginario cubano, de un intelectual cubano, desde enero hasta diciembre. Las celebraciones, las fiestas, los rituales perdidos, asuntos de interés internacional también, no solamente relacionados con nuestra patria y la dictadura en Cuba. Y Vicente, bueno, pues te agradezco infinitamente que nos haya leído esta crónica del 17 de abril, muy conmovedora. Decirle a ellos que pronto, porque de momento el libro que está impreso y publicado en Argentina está solamente en una cadena de librerías argentinas. Sí. Pero próximamente ellos lo van a distribuir en algunas otras cadenas de librería, incluyendo Amazon. Entonces será más accesible encontrarlo. Sí, es cierto. Bueno, el libro... pues nada. Lindo día para todos. Muchísimas gracias. Disculpa por los inconvenientes técnicos. La lectura fue muy conmovedora. Es la mirada del muchacho que vio el 17 de abril de 61. Y del intelectual cubano que hoy, 17 de abril de 2021, pues nos recordó todo esto de manera, te repito, muy conmovedora. Gracias, Vicente, y nos vemos muy pronto. Termino la llamada sin mayor dilación. Nada, gracias. Nada. Hasta luego. Hasta luego.